Vamos a explicar la multiplicación precolombina. Vamos a coger un número cualquiera, 35 por 23. Primero hacemos la multiplicación normal para probarlo. 3 por 5, 15, me llevo una. 3 por 3, 9, y la que me llevo, 10. 2 por 5, 10, me llevo una. 2 por 3, 6, y una, 7. Sumo 805. Vamos a ver cómo lo hacían los precolombinos. 35. Hacía 3 rayas, ellos no sabían la tabla de multiplicar, y 5 rayas. De tal manera que estas son las unidades y esta la decena es el número 35. 23. Colocamos 2 rayas para las unidades y 3 para las decenas. Como no sabían la tabla de multiplicar, ellos lo que hacían era sumar los puntos de cruce. Aquí, como podemos observar, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 para las unidades. Vamos a colocar un 5 y vamos a poner un punto aquí que nos llevamos. Las decenas serían esta parte y esta. Vamos a ver, un punto del que nos llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Pongo el 0 y me llevo 2, que tengo que poner 2 puntos para la centena. Aquí se juntan 2 que me llevo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con lo cual podemos observar que en la multiplicación precolombina, sin saber la tabla de multiplicar, ellos obtenían el mismo resultado.